Cocha.info. Elkartu gaituena demokrazia eta eskubide zibil eta politikoen defentsa da. Azken hilabetetan, giza eskubideen urraketak, zein Nafarroako autogobernuaren aurkako neurrien salaketa ezberdinak eman dira. Oraingoan zio, berak elkartu gaitu. Demokraziaren defentsa alegia. Nos une la defensa de la democracia y los derechos civiles y políticos. En los últimos meses, la denuncia sobre violaciones de derechos humanos y los ataques contra el autogobierno de Navarra han sido una constante. En esta ocasión, nos une el mismo objetivo y el mismo compromiso, la defensa de la democracia. Nafarroako herritarra den eta beste hiru pertsonekin batera eman den Miren Zabaletaren atxiloketa salatu nahi dugu. Deusek ez du justifikatzen horrelako neurria hartzea. Epaiak baldin bazuen zerbait galdetzeko edo taleporatzeko aski zuen aurkezteko deialdia egitea. Bide batez, terrorismoaren gorazarreari buruzko oso interpretazio eta erabilpen arriskutsuak egiten ari direla ohartarazi nahi dugu. Nos reafirmamos en el compromiso a favor de la convivencia democrática. A todas y todos nos corresponde tener una actitud responsable para avanzar en ese sentido. Estamos inmersos en una involución antidemocrática, impulsada desde el Estado, y nuestra responsabilidad ha de ser la de la unidad y el esfuerzo común para garantizar la convivencia democrática. Es una demanda y una necesidad social que ha de estar por encima de diferencias políticas. Nafarroa eremu demokratikoa izan behar dela diogu. Eta hori horrela izan dadin, eskubide zibil eta politikoak bermatu behar dira. Horrekiko gure konpromisoa berretsi nahi dugu. Los convocantes de esta movilización han sido los siguientes: ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGTLKN, N, EH Bildu, Aranzadi, Orain Ahora Mugituz. Eskerrik asko guztioi. Ciao, 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 ciao.